Buenos días, bienvenidos al curso de razonamiento verbal. Este curso va dirigido para los alumnos de sexto grado A, sexto grado B. Valor del mes, patriotismo. Muy bien, aquí tenemos esta diapositiva y nos dice observa y analiza. A ver, vamos a observar aquí y nos dice, ¿qué palabra eliminarías? ¿Por qué? A ver, tenemos aquí estas palabras, olfato, gusto, tacto, oído, corazón. Vuelvo a repetir, olfato, gusto, tacto, oído, corazón. Ahora, vamos a ver. Yo tengo olfato, gusto, tacto, oído, corazón. Veamos. Vamos a ver. Olfato, gusto, tacto y oído. ¿Guardan relación? ¿Guardan relación? A ver. ¿Qué relación guardan olfato, gusto, tacto, oído? Ah, son los sentidos, ¿verdad? El olfato, el gusto, el tacto y el oído son los sentidos, parte de los sentidos, ¿verdad? Ok, el corazón, ¿se relaciona con ellos? ¿Con el olfato, con el gusto, con el tacto y el oído? ¿Se relaciona? No se relaciona, ¿verdad? Muy bien, ¿por qué no se relaciona? Esa es la palabra. ¿Por qué corazón no se relaciona con estas palabras? Hemos dicho que estos son de aquí los sentidos. Olfato, gusto, tacto, oído son los sentidos. ¿Y el corazón qué es? Esto es un órgano. Pero este órgano, estos también son como órganos, ¿cierto? Este órgano es un órgano que está fuera o está dentro de nosotros. ¿Dónde se encuentra el corazón? Ah, el corazón se encuentra dentro de nosotros. ¿Ok? Dentro de nosotros. Es un órgano que está dentro de nosotros. El olfato, el gusto, el tacto y el oído, ¿dónde lo tenemos? En la parte de afuera, mejor dicho, son externos. El olfato es nuestra nariz. El gusto tiene que ver con la boca, la lengua, todo eso. ¿Y dónde lo encontramos? En la parte de afuera, en nuestra carita. El tacto son nuestras manitos y el oído son nuestras orejitas. Por lo tanto, el corazón está en la parte interna y es un órgano interno. Por lo tanto, esto es la que se va. Corazón no guarda relación con los demás. Olfato, gusto, tacto y oído. Muy bien, esa es la palabra entonces que voy a eliminar. Ya dijimos por qué. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver entonces el siguiente tema. Hoy día vamos a ver. Acompáñenme a la siguiente diapositiva. Excluidos. Hoy vamos a ver los términos excluidos. Definición. Es un ejercicio que consiste en ubicar los términos más próximos a la premisa, de una manera que el más alejado o el que no pertenece al campo semántico sea el que se excluya. Es decir, nos dice que los términos excluidos vamos a eliminar la premisa que no pertenece al campo semántico. Así como hace un momento habíamos visto en la diapositiva anterior que teníamos olfato, gusto, tacto y oído. Y para variar, decía corazón. Entonces habíamos visto que los cuatro anteriores que he mencionado se relacionaban. ¿Por qué? Porque eran los sentidos. Y el corazón era un órgano que está dentro de nosotros, es un órgano interno. Mientras lo que había mencionado, el olfato, gusto, tacto y oído, son sentidos que se encuentran fuera de nosotros, son externos. El corazón era un órgano interno. Por lo tanto, no guardaba relación. Hubiese guardado relación si me ponía otro sentido, ¿verdad? Si me ponía otro sentido. Ahí sí guardaba relación, pero en este caso
Término excluido es aquel que no se relaciona con el campo semántico. ¿Ya? Ese es un término excluido. Se trata de excluir, de sacar, de eliminar, ¿no? Al que no se relaciona con el campo semántico. Es como que yo diga útiles escolares y diga lápiz, borrador, tajador y ponga de pronto celular. Entonces ustedes van a decir, ah, tenemos lápiz, borrador, tajador y celular. Entonces los tres se relacionan porque son útiles escolares. ¿Quién debería irse? Celular. ¿Ok? ¿Verdad? Ok, es cuando yo mencioné de repente, mencioné cinco niños de sexto grado. Y de pronto pongo un niño ya de quinto grado. Entonces menciono cinco niños de sexto grado y un niño de quinto grado. ¿Quién se iría? Ah, se iría el niño de quinto grado, porque no guarda relación, no está dentro del campo semántico, ¿no? Entonces lo voy a excluir, lo voy a sacar, ¿ok? Que porque no pertenece dentro del grupo. Eso quiere decir términos excluidos. Dice, pasos a resolver. 1. Determina el significado de las palabras, premisas o alternativas. 2. Hallar el campo semántico específico para el conjunto de palabras del ejercicio. 3. Identificar el término ajeno al campo semántico hallado. ¿Ya? Entonces dice acá, ejemplo, planetas. Tenemos A, estrellas, B, satélites, C, cometas, D, antenas, E, meteoritos. ¿Ok? Muy bien. Aquí nos está hablando que vamos primero a determinar el significado de las palabras. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos primero que esto es un planeta. ¿Qué será un planeta? Entonces nosotros vamos a hallar el significado del planeta, que será planeta, y de acuerdo a eso luego hallamos el campo semántico. O sea, tiene que guardar relación la palabra planeta con los demás. ¿Ok? Con los demás. Muy bien, entonces vamos a decir que aquí la que no se relaciona, por identificar el término ajeno al campo semántico hallado, es decir, identificar al que no pertenece, ¿ya? Entonces aquí nos dice el que no pertenece, aquí es antenas, antenas no pertenece, estrella, satélite, cometa, meteorito son cuerpos celestes. ¿Se relacionan con planetas? Sí, porque todos ellos, ¿dónde están? En el universo. ¿Y los planetas dónde encontramos? En el universo. Por eso guardan relación. Tenemos que ver la relación que guardan. Por lo tanto, antenas, ¿no? La antena no está dentro de... ¿De qué? Del universo. Por lo tanto, eso es lo que se va. Aquí nos dicen son cuerpos celestes. ¿Ok? Muy bien, entonces esta es la que se va. Muy bien, dice, nota, el término excluido puede contener palabras que no conoces, pero si lees bien el ejercicio, reconocerás el significado al instante, o si es el término excluir, solo debes reconocer el campo semántico. Por ejemplo, no conocemos estas palabras, de repente estrellas, satélite, cometas, antenas, meteoritos, pero por deducción, de repente digo, ah, esta palabra antena, yo sí la conozco. Ah, antena, de repente antena la que tiene la radio, antena de repente el que tiene de repente para captar sonidos, ¿verdad? Y esas antenas están aquí en la Tierra. Pero las estrellas, satélites, cometas y meteoritos los encontramos en el universo. ¿Y el planeta dónde está? En el universo. Entonces, por deducción yo puedo eliminar, puedo excluir mi respuesta, ¿ok? Por eso dice nota. El término excluido puede contener palabras que no conoces, pero si lees bien el ejercicio, reconocerás el significado al instante, o si es el término a excluir, solo debes reconocer el campo semántico, ¿okay? Recuerda, los ejercicios de términos excluidos pueden aparecer con premisa o sin ellas, ¿ya? Puede tener, ¿cuál es la premisa? Por ejemplo, acá la premisa es planeta. Luego me dicen aquí, me ponen alternativas y de ellas yo voy a eliminar uno. A veces no aparecen.
Y simplemente aparecen todas estas premisas y me dicen, ¿cuál de todas estas se van? Si esto no hubiese aparecido aquí, igual se va antena, porque estrellas, satélites y meteoritos, ¿dónde están? En el universo. ¿Y quién no está en el universo? Son las antenas. Así no este planeta esté o no esté, igual esto de aquí es un ejercicio de términos excluidos, simplemente voy a eliminar el que no pertenece, ¿ok? Muy bien, entonces términos excluidos, en breve resumen, lo único que se va a hacer es excluir la palabra que no pertenece al campo semántico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a determinar la premisa, luego vamos a buscar si se relacionan, si guardan relación, si pertenecen al campo semántico y luego, una vez que hemos hecho eso, ¡pac!, eliminamos el que no pertenece. Continuamos. Ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. Escribe en el recuadro vacío la palabra intrusa. De todas estas palabras que tenemos aquí, una no pertenece. Vamos a leerla. Abuelo, familia, mamá, papá, primo, tío. Ah, ok. ¿Cuál se va a ir? Hay una de ellas. Vamos a ver. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si se relacionan. Abuelo, mamá, papá, primo y tío se relacionan. ¿Porque pertenecen a qué? Ah, porque son familia. ¿Ok? Pero justo acá está la palabra familia. Y ustedes me dirán, mi, pero familia, abuelo, mamá, papá, primos, tíos, son familia. ¿Ok? Sí. Pero si vemos aquí familia es un conjunto de personas que viven en un solo hogar. Aquí están hablando en plural, familia en plural. Pero justo aquí abuelo, mamá, papá, primos, tíos son en singular. Abuelo, mamá, papá, primo, tío, singular. Son familias. Ah, claro, que son familias. Puede ser que vivan en la misma casa como que no vivan en la misma casa. Por eso, pero si aquí me hablan de familia, ya me están hablando de plural. En general, me dicen que la familia, veamos el concepto, familia es el grupo de personas que viven en la misma casa. Estos de aquí, abuelo, mamá, papá, sí, viven en una sola casa. Primo, tío, abuelo, puede ser que vivan en la misma casa. Pero ahora me están hablando de relación. ¿Qué relación tienen? Relación de familia. Pero aquí es esto de aquí, la palabra familia es general. Por lo tanto, la que se va a ir es familia. ¿Por qué? Porque esta es familia, me están dando, es general. Me están hablando en general. Familia, como les digo, es el conjunto de personas que viven en una sola casa. Aquí, mamá, papá viven en una sola casa, pero abuelo, primo y tío puedan ser que vivan o no vivan. Por lo tanto, aquí, por lógica, se tiene que ir familia. Igual voy a buscar acá luchar, batallar, guerrear, pelear, combatir, gobernar. Todas estas, ¿qué es lo que tienen en común? Busco el común que tienen, busco el campo semántico que guardan. Luego veo, ¿cuál es la que no guarda relación? No pertenece al campo semántico. Busco todos los pormenores. Una vez que ya encontré, aquí voy a poner mi respuesta. ¿Ok? Muy bien. La última, recomendaciones. Vamos a ver la última diapositiva, recomendaciones. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno de razonamiento verbal. Se copiará en el cuaderno a partir de la diapositiva 3 hasta donde termina. ¿Ya? Hasta donde termina solamente el tema. ¿Ya? ¿Ok? Diapositiva número 5. Copiar de acuerdo al orden establecido en las diapositivas, respetando los signos de ortografía y de puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado. Enviarlo al Facebook indicado. Muy bien, chicos. Entonces eso es todo por hoy. Solamente les voy a desear un buen día y nos vemos en el próximo video.